Wilson Gutiérrez, un inmigrante de El Salvador, fue asesinado a balazos en Carolina del Norte y el responsable sigue libre. El Departamento de Policía de Charlotte continúa la investigación tras la muerte del joven hispano. El asesino del salvadoreño Wilson Gutiérrez, de 29 años, dejó sin padre a 3 niños, 2 de ellos en Estados Unidos y otro más en su país de origen. Además, la comunidad deportiva hispana de Charlotte está de luto porque el muchacho muerto era un afamado y talentoso futbolista de la zona. De acuerdo con el reporte del crimen en contra de Wilson Gutiérrez, consultado por Mundo Now, el pasado domingo 6 de noviembre, el número de emergencias recibió una llamada que les alertaba de un presunto conflicto entre 2 hombres y que había terminado a balazos. Los patrulleros fueron enviados a las 3 de la madrugada en ese lluvioso y fatídico domingo a una casa marcada con el 4300 Central Avenue, en una zona boscosa del este del área metropolitana de Charlotte, donde se localizó tirado y muerto a Wilson Gutiérrez.